Hola. A ver, para este video vamos a tener que retroceder a los años 16, 2016. Que para el que no se acuerda fue el año de grandes sucesos como la salida de No Man's Sky, el año en el que Overwatch ganó el GOTY y mil cosas más. En fin, fue un año bastante extraño para el mundo del gaming. Pero entre tantas cosas, ese mismo año se anunció por primera vez Death Stranding. Y estaba buscando la traducción, pero lo único que encontré fue algo así como varada de muerte. Buena traducción. Y de ahí hasta el día de hoy, 2019, han pasado muchísimas cosas sobre este juego, pero más que nada una especie de neblina sobre lo que iba a tratar el mismo. Y a ver, muchísima gente realmente estaba hypeada porque este es el primer trabajo de Kojima fuera de Konami, que para el que no lo sepa tuvieron ciertos problemitas. Dejando eso a un lado, Death Stranding es un juego donde debemos hacer lazos con los jugadores y el terreno, reconectando a la humanidad para salvar al mundo de la extinción. Y por el mundo me estoy refiriendo a precisamente una parte de América. Y por una parte de América me estoy refiriendo a los Estados Unidos. ¡Sí, señor! Y hablando sobre cosas políticas, según Kojima, el juego tiene mucho que ver sobre el Brexit, que para el que no sepa es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y también con lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día. Y como que no quiero opinar mucho sobre esto, porque básicamente cualquier cosa que se pueda conectar de un lado a un lado B se puede relacionar tranquilamente con el juego. A ver, algo que a mí me gusta de Kojima es que el loco piensa que realmente el juego va a triunfar de acá a unos años, por así decirlo. Y por ejemplo, se nota que algo que lo caracteriza mucho es pensar en el futuro, y eso no tiene por qué ser necesariamente bueno. Solamente es algo que me llama la atención, como cuando hablaba sobre Konami en 2015 y dice la frase de: si solo estás centrado en los beneficios a corto plazo, los tiempos te dejarán atrás. Y me parece muy importante esa frase, sobre todo cuando repite que Death Stranding, al ser un juego de un supuesto nuevo género, a medida que vayan saliendo más juegos de este estilo, su juego va a quedar como el pionero de todos. Y eso está bueno, es una determinación que tiene. Pero como dije, no tiene por qué ser sí o sí algo bueno pensar en el futuro de una manera constante, más si eso se llega a transformar en una obsesión a tal punto de que trascender se convierte en el único propósito del juego. Así que ahora sí pasemos a muerte varada. Y no hace falta tener el coeficiente intelectual del profesor para realmente entender por qué se llama así. Mínimamente, el que haya jugado al juego, mirado un stream o prestado un poquito de atención sabe que dentro hay un tipo de enemigo que se llama EV o entes varados, y sabe cómo esto se relaciona con el título. Y quiero dejar en claro que no van a haber spoilers acá, aunque también le podrías poner exactamente esta escena y no sabrían absolutamente de lo que se trata. Bueno, yo no quiero decir nada, pero hasta Kojima en los trailers pone escenas del final del juego dentro de un trailer. Es como si Marvel pondría la escena donde Tony Stark muere en un trailer. Eso sería como la tragedia del siglo XXI. Pero por eso creo que hasta más o menos los últimos trailers nadie entendía nada de lo que iba el juego. Es más, ahora que recuerdo, en el primer trailer de todos, sí, el de 2016, ya se adelantaba una de las escenas finales del juego. Así que yo no sé si lo hicieron de atrás para adelante o cómo fue eso, pero no me deja de llamar la atención. Y también algo que me llama la atención en este juego es la cantidad de nombres que terminan con Man. Tenés a Deadman, Die Hardman, Hertman y también está Kojima. Kojima. Sí, ahí está el chiste. Hablando de chistes, a ver, hay cosas bastante extrañas en el juego, cosas que se podrían evitar tranquilamente y no sé. Bañarse con Guillermo del Toro no me parece algo completamente necesario. Digo, ¿cuál era la necesidad? Aunque es bastante gracioso, porque aparte del rol que cumple este personaje dentro de la historia, creo que también sufre como una especie de alivio cómico. Y sí, para el que se lo estaba preguntando, el juego es un ida y vuelta. Y a ver, ¿con qué me refiero a esto? Bueno, te lo pongo así. Si no te gustan los juegos donde tenés que ir de un lado a un lado B, volver, ir a otro, volver, y cada vez que llegás a un lado después de una cinemática de un par de minutos suene esto. Abre el terminal de envíos y revisa los encargos. Créeme que vas a odiar este juego. Es extremadamente fácil tildarlo de repetitivo, porque lo es. Es muy repetitivo. Demasiado repetitivo, ¿ok? Muchísimo. Es la concha de repetitivo. Más o menos así. Pero al parecer hay gente que le agrada eso. Y está bien. Supongo. En realidad no. No lo está. Y antes de irnos al wow, este juego tiene 11 horas de cinemáticas, que es básicamente el 20% del juego, sin contar que los créditos no se pueden saltear. Creo que en este caso vale la pena sincerizarse, porque yo este juego lo jugué unas 5 horas y me vi 60 horas de stream aproximadamente. Y sí, lo sé, sé que ahora todo el mundo me va a estar diciendo algo como: Jota, no jugaste el juego, ¿cómo vas a hablar de algo que no probaste?
jugaste lo suficiente, ¡bastardo! A ver, básicamente hice esto a propósito, porque el juego, las partes de verdad importantes son las cinemáticas. Son el ver qué pasa con la historia y las mecánicas del juego, si bien tienen cosas interesantes. Y con cosas interesantes no me estoy refiriendo a mearles a los entes varados. Tampoco es que sean una gran revolución o ni siquiera una obra maestra. Son justamente la mecánica de juegos adecuadas para contar la historia, porque en el juego todo sirve a ella. Y también lo hice con otra razón, ya que la gente que critica cine analizó este videojuego y son gente que no es especialista en el mundo del gaming. Y es totalmente válido analizarlo también como una película muy larga. Muy larga. Y para el que me diga algo como que no, eso está muy mal. Con decir que Kojima dentro de poco se dedicará a hacer películas, habla mucho de lo que quiso hacer con este juego, las infinidades referencias a los puntos MP4 del cine y demás cosas que hacen que este juego pueda ser criticado de esa manera. Por lo cual no lo veo mal prestarle más atención a esa parte, porque el juego como juego... Hay cosas muy bizarras, ¿ok? Como las escenas de cámara lenta corriendo por la playa sin justificación alguna, o las peleas a los Street Fighter que de la nada aparece. ¿Vieron cuando alguien dice voy a hacer tal cosa y salta todo un grupo de gente diciéndolo como ¿qué lo va a hacer? Bueno, Kojima lo hizo. ¿Por qué? Es como que quiso meter cosas a las fuerzas o que no necesariamente te las tomás tan en serio, porque todo el mundo, cuando vio la escena de pelea sospechosamente parecida a la del final de Metal Gear Solid, se cagó de la risa. Así que si lo quiso hacer de alguna que otra manera como un alivio cómico, también es una estupidez. Porque es una parte donde la historia empieza a tomar más rumbo todavía y arruinar la tensión del momento para incluir este formato de pelea no me parece la mejor forma de resolverla. Y después, dejando un lado eso, por otro lado tenemos a la prensa. Durante los siguientes frames voy a pasar a explicar la industria del videojuego bastante resumidamente, ¿sí? Hola, soy una empresa cualquiera, por favor, acepta mi dinero como parte de agradecimiento por cosas que todavía no dijiste públicamente en tu página. Gracias, esto va a ser mucho o muy importante en los análisis de su juego, señora empresa, nos vemos. Y a ver, yo no quiero decir que justamente pasó eso, pero... Qué curioso que haga un cameo el jefe de Famitsu, una importante revista de juegos en Japón, y que después obtenga un 10. Y acá quiero comentar dos cositas. Death Stranding puede ser muchísimas cosas, pero un 10 no lo es. Y segundo, ¿quién soy yo realmente para decir cuál es la nota que tiene que tener un videojuego o cómo clasificarlo? Y no me refiero a mí solamente por mí, sino por el medio en general. Y a lo que voy es... ¿Realmente importan las notas de Metacritic? Si cualquiera puede ir y poner, por ejemplo, un este juego es una mierda, o también pueden ir y poner algo como no man, el mejor juego desde el Age of Empires Mythology. Y ya dije lo que opino de la prensa, cualquier empresa puede ir y obtener la nota que quiere. Y sí, uno no debería desconfiar porque supuestamente son medios profesionales, pero todos sabemos que eso... No es tan así. Y a ver, el hecho de meter al jefe de una revista muy importante en Japón, obviamente que afecta enormemente a la objetividad que debería tener una crítica. Cosa que es totalmente imposible porque una crítica siempre está ligada a alguna subjetividad del personaje o de la persona, o del perro, qué sé yo. Lo que nos lleva a otra cosita más. Y es como los medios de prensa influyen en nosotros diciéndonos cosas como, por ejemplo, que es una obra maestra este juego, o con el hype, que todos ya sabemos lo que pasa cuando un juego tiene demasiado de este. Y es que no sé por qué deberíamos hacerle caso a una suerte de élite donde tranquilamente se pueden manipular los informes de un día a otro. O casos en donde con otros juegos se lo ha castigado enormemente por ser lentos, repetitivos y que tardan muchísimo en desarrollar la historia, en este caso eso se lo glorifican o ni siquiera lo aclaran con Death Stranding. Yo creo que me parece más importante que ustedes desarrollen su propia crítica, pero no mirando al hater de turno o al hipster que se sorprende de cualquier pelotudez y que terminen opinando lo mismo que ellos, sino tratando de ser lo más razonable posible y sobre todo coherente. Y es verdad que me pueden decir o argumentar que hay diferentes tipos de repetitividad. Como por ejemplo, a mí Destiny me parece un juego sumamente repetitivo, o The Division, pero sin embargo esa repetitividad de acción a mí me agrada. Ahora, pasármela caminando de un lado a un lado B y con escenas de acción una vez cada 1000 años no es algo que particularmente me despierte de la siesta y diga ¡wow! ¡Qué gana de pasármela caminando dentro de un juego por 20 horas! ¡Sí! ¡Eso voy a hacer hoy! Y aparte de lo que dije de las escenas de acción, me lleva al siguiente punto y es...
¿Qué acción? Death Stranding está categorizado como un juego de acción y no, no lo es. Es más, en los últimos días aparece nominado al mejor juego de acción-aventura junto a Borderlands 3. Y a ver, es un abismo lo que separa un juego del otro. Aunque bueno, los Games Awards básicamente se convirtieron en un chiste cuando en 2016 Overwatch ganó el mejor premio al juego del año. Y por lo único que es interesante verlos es para ver los gameplays de los juegos que van a salir el año que viene. Pero para volver con la parte de juego de acción, vamos a explicarlo con lo mejor que se puede explicar. Con comida. Supongamos que te llega una pizza de Cantimpalo. Vos estás todo contento cual youtuber cuando hay una polémica y abrís la caja para encontrarte con que de Cantimpalo la pizza no tiene un carajo. Y a ver, sí tiene, pero no lo suficiente como para poder llamarla una pizza de Cantimpalo. Es más como un engañabobos para poder cobrarte más caro el precio de la pizza. Y sí, la pizza de Cantimpalo viene siendo Death Stranding siendo categorizado como un juego de acción. El que tenga ciertos momentos de acción no lo convierte en un juego de o sin más, ni siquiera hay un jefe final. Bueno, en realidad sí hay uno, pero no es realmente importante en absoluto. Porque una vez más, acá lo importante es la historia. Una historia que tarda casi 20 horas en desarrollarse. O mejor dicho, según Kojima, una historia que empieza a entretener a partir de la hora 20. Y ese creo yo que es su mayor problema, obviamente si no te gustan los juegos lentos. Porque tiene ciertas escenas como las del final que son impresionantes y las mejores actuadas en un largo tiempo. Pero, ¿qué pasa? Hay que esperar 40 horas para que al final te cuenten todo de golpe, y ahí es cuando mucha gente se sobresatura de información o ciertamente es tan abrumador que no puedes disfrutar la carga emotiva que tiene el juego sobre el final. Eso sumado a que, como dije, es un juego que más o menos tarda unas 20 horas en querer encontrarle un sentido, hace que muchísima gente ni siquiera lo vaya a completar. Porque es obvio que hay muchísima gente que no está acostumbrada a que un juego tarde tanto en desarrollarse, y eso también para mí es una de las razones por la cual el juego en su segunda semana cayó más de un 70% en ventas. O puesto de una manera mucho más gráfica, pasó de ser el segundo juego más vendido en Reino Unido al octavo en solo una semana. Porque muchísima gente optó por mirar justamente la historia en canales de streaming y no comprarse el juego. Lo cual es otro punto más para decir que este juego en su totalidad lo que importa son las cinemáticas. Y es así como, por ejemplo, cuando miras una película pirata en tu casa y después muy probablemente no vayas al cine a verla de vuelta. En este caso lo mismo, demasiada gente que ya vio el juego en vivo no fue a comprárselo después porque ya sabía la historia, lo esencial en este juego. Por otro lado, lo que sí es interesante remarcar, y mucho, es que más allá de que te guste el juego o no, que una persona pueda plasmar su propia visión de un videojuego y sin que la compañía venga a decir algo como Kojima, dale microtransacciones, es más dinero. Eso es algo que sí es importante, porque el juego este es lo que su creador quiere que sea. ¿Cuántas veces hemos escuchado de creadores que realmente querían hacer otra cosa con su producto o su juego y terminaban haciendo una totalmente diferencia por estilos de monetización de la empresa desarrolladora o distribuidora? Porque, hey, ya saben lo que importa. Obviamente que hay cosas de verdad increíbles en este juego, como los gráficos, el sonido, el doblaje al español, que es una de las mejores cosas logradas. Aunque también, el que se vea de esta forma tan wow, mirá ese wallpaper, es justamente porque el mundo no tiene nada más que eso, paisajes hermosos, un par de tipos de enemigos y las estructuras que los jugadores van construyendo a lo largo del juego, que solamente las podés ver en el online. Entonces, al no ver tanto espesor en el mundo, pueden tomarse tranquilamente la libertad de mejorar increíblemente el apartado gráfico para que se vea hermosamente como se ve. Algo de lo que quiero hablar es sobre el final, que se te presentan dos opciones, pero no te dejan elegir. Sea cual sea, hay un solo final, porque si por ejemplo no llegas a elegir bien, volvés al principio de la última cinemática, por lo cual el juego te está obligando a ir por un solo camino. Lo cual da más sensación justamente de película, de que vos participás como una persona externa con ciertas influencias, y me parece que eso está bien logrado. Y a eso, sumado a la manera de mostrarte los créditos bien de película, son detalles que sí hacen a la filosofía de que se tire a ser un híbrido entre juego y cine. Pero lo que es más llamativo aún es la escena postcrédito. Marvel, chupate esa. Para ir ya terminando con el video, porque entre los últimos dos sumados casi dan 30 minutos. Quería cerrar con esta frase, y es que me parece que esta obsesión que tiene Kojima con la trascendencia de su imagen es un problema. Porque el hecho de salir a decir por todos lados que es un juego del futuro, que no muchos lo van a entender, significa que por momentos parece desesperado, y cuando uno intenta innovar desde la desesperación, muchas veces terminan siendo trabajos bastante pretenciosos. Bueno, esto es
es una escena post crédito, ya que andamos en el rolcito este del cine y los cineastas y toda la boludez, para decir que hay ya maquillaje de Death Stranding. Sí, lo que faltaba. Bueno, me voy ya a hacer directos en Twitch, ¿sí? Pueden seguirme por acá. ¡Chau!